El primero de todo que quiero preguntarte es sobre las declaraciones que hizo precisamente Libertad Digital, Ana Belén Vázquez, que decía: Sánchez tiene pánico de cesar a Marlaska por todo lo que pueda saber del PSOE y del gobierno. Carlos, ¿qué es ese pánico que insinuaba la señora Ana Belén Vázquez sobre Sánchez y qué puede saber Marlaska que le mantiene ahí en el cargo, pase lo que pase? O sea, le pillan directamente asesinando a alguien, que Dios no lo quiera, y señor Marlaska sigue siendo ministro del Interior. O sea, aquí hay una historia que comienza hace mucho tiempo, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que en el matrimonio esto extraño que se ha montado con proetarras, comunistas, golpistas, separatistas, Pedro Sánchez, hay un componente de todos ellos que era realmente no era favorable a Marruecos, sino que era favorable a Argelia por la cuestión del Sahara. Es muy raro verle a Pedro Sánchez que desafíe los deseos de estos grupos, más bien está totalmente sometido a ellos. Pero es verdad que en esta ocasión ha entregado el Sahara a Marruecos y ha desafiado todo lo que le estaban diciendo el resto de partidos. ¿Por qué? Claro, y esa es la gran pregunta. Cuando no lo ha hecho nunca, ¿por qué lo hace con esta cuestión? Y ahí voy al inicio de esta historia. Bueno, su mujer, Begoña Gómez, hace mucho tiempo que está en relaciones con determinados países por el Africa Center donde estaba, que supuestamente ya lo ha abandonado, por las relaciones del máster que tiene en la Complutense, que sin tener titulación universitaria le han concedido la codirección de un máster y de hecho le han concedido la dirección de una cátedra, y todo ello va ligado a todo el tema de captación de dinero para ONGs y trabajo en países, por ejemplo, como Marruecos. Bueno, a raíz de ahí, Begoña Gómez empieza a tener, a través del Africa Center y de este tipo de cuestiones en las cuales ella está metida, en la Complutense, empieza a tener contactos con determinados empresarios marroquíes. Esto no es una cuestión por demostrar, yo ya lo he publicado y de hecho aparece porque de hecho en la propia home, en la propia página web del Africa Center, apareció el acuerdo que se firmaba en su época con una entidad marroquí que engloba a 20.000 grandes directivos, AP de Maroc. Ese acuerdo se hizo y además se calificó en aquel momento como un acuerdo estratégico para ellos. ¿Quién lo comandó? Begoña Gómez. A partir de ahí ya sí que empieza la parte de especulación y qué es lo que ha ocurrido. Pero los primeros que insinuaron que el móvil de Pedro Sánchez había sido infectado con Pegasus, que se había penetrado, que se había hackeado con Pegasus, fueron directamente desde el gobierno y apuntaron a Marruecos como responsable de ese espionaje del móvil. Fueron ellos, no fuimos nosotros. ¿Vale? Bien. ¿Marruecos tenía el programa? Parece que lo tenía. ¿Habría sido posible? Habría sido posible. ¿Marruecos está en una escalada de tensión con España? Obviamente. ¿Nosotros nos hemos plegado a Marruecos? Obviamente. ¿Coincide todo con las fechas que rodean precisamente ese hackeo del móvil? Sí. Entonces, no es tan extraño pensar, y de hecho hay determinadas fuentes que lo afirman así, que tiene que ver el cambio de postura, la relajación de la defensa de Ceuta y Melilla por parte de España como lo que son y lo único que pueden ser, que es España. La relajación de los intereses españoles en la protección de las fronteras, porque les hemos dado 302 millones de euros a los gendarmes marroquíes para que sean ellos los que protejan unas fronteras que no reconocen, porque en esas fronteras obviamente está el territorio de Ceuta y Melilla, que son españoles. Hemos pasado a regalarles el Sáhara, incluso regalándoles una expectativa de derecho de explotación sobre los yacimientos submarinos de las abuelas de Canarias, donde hay un auténtico dineral en materiales que en estos momentos son necesarios para todo el tema de energías renovables. Es decir, clarísimamente hemos bajado el perfil de defensa de España frente a Marruecos y coincide justo con la fecha en la cual al presidente del gobierno le entra en el móvil y, repito, fue el propio gobierno el que apuntó con una posible autoría a Marruecos. Si unimos las dos líneas o las dos noticias y los negocios de Begoña Gómez o las alianzas de Begoña Gómez, con empresarios marroquíes, resulta que dejaron un rastro que no es admisible, lo digo en hipótesis, y resulta que esa información pasó por el móvil de Pedro Sánchez, pues una hipótesis que sería más que creíble sería el hecho de que Pedro Sánchez efectivamente esté cazado. ¿Quién podría tener esa información? Bueno, pues si nos vamos de nuevo a la noticia, el móvil de Begoña Gómez desapareció, fue robado, el móvil de Pedro Sánchez fue infectado y hackeado, y exactamente igual ocurrió con otros dos móviles, el de Margarita Robles, ministra de Defensa, y el de Marlaska. El responsable de haber investigado esto, evidentemente, habría sido Marlaska, y en la parte de CNI habría sido Margarita Robles. Pero ya hemos visto que el propio Marlaska se unió en presiones para quitar y descabezar a la persona que había puesto Margarita Robles al frente del CNI. Es decir, la persona que podría estar al cabo de la calle de lo que ha ocurrido con el móvil presidencial podría ser Marlaska. Eso es
lo que vino más o menos a insinuar Ana Belén Vázquez, que es una tesis que efectivamente, claro que nos faltan eslabones por confirmar. Hay otros que, repito, que ya están publicados y a mí no me ha puesto nadie una querella. Pero hay eslabones que faltan por confirmar. El pequeño problema que tenemos es que sobre esos eslabones se le ha pedido al presidente del gobierno que dé explicaciones parlamentarias y se ha negado. 100% se ha negado todas las veces que se le han pedido. Es decir, realmente esa opacidad apuntaría a que efectivamente la tesis no suena descabellada. Carlos, vamos a seguir porque lógicamente estamos en una auténtica guerra entre la ultraizquierda. Sabemos que Sumar está peleado con Podemos y eso podría llevar pues a una ruptura en tres grandes partidos dentro de la izquierda.